Hola amigos, sean muchísimos bienvenidos a más un capítulo de la novela de la vida real. Comenzando más un video haciendo a manualidades con Alexia, porque hola pessoal, a gente no puede hacer nada aquí con las tres crianzas que ella también quiere. Claro que, por supuesto, ella tiene toda razón. Ella también merece ser, hacer esas actividades para desenvolver o aprendizaje de ella. Eu saí até Santa Bárbara, fui dar uma volta, uma aventura. Hoje é dia de o pessoal carregar as colheitas para Santa Bárbara, que o Johnny ele carrega as segundas-feiras para levar às terças-feiras. Fui e voltei com o Serrano, comprei 2 litros de óleo e a tarde está maravilhosa. Chegando em casa, graças a Deus, a criançada já chegou da escola, começa a fazer atividades. E aqui não se para, pessoal. Quando eles têm atividades, têm que fazer, que depois eles vão brincar. Mas antes as atividades. Alexia, feliz da vida, porque já logo, logo vai ser o aniversário dela. Encendimos o forno para esquentar e secar bem. E as canhas estão secando para fazer mais caldo de canha. Guarapo! Ven con la gente que aquí comienza más un capítulo de la novela de la vida real. ¿Qué está haciendo mi princesa ahí, Cantando. Cante, cante. Bachata, bachata. Cante una canción para mamá. Mi mamá. Pero mi mamá está subando. Está filmando. Está haciendo una cosa para mí. Mi amor, canta una canción para todas las tías y los amigos del canal. Tía Ina. Tías lindas. Que está fumando esta casa. Que están siempre filmando esta casa. ¿Qué más? Que... mucha linda. Que son muy lindas. Sí, yo, mi mamá y mi papá fue para Timoteo. Mi papá fue para Timoteo. Mi mamá está haciendo una cosa para mí. Y mi mamá está haciendo una cosa linda para mí, ¿sí? No, para mí. Bueno, para ti. ¿Y eso qué para qué, menina? La pega. ¿Pero para quién es este? Mío. Meo, diga. Aquí. Meo. Aquí, ve. Aquí. Comenzamos a pegar. Al revés, mi amor, así. Ve. Sí. Ahorita comenzamos a pegar. Este aquí, mi amor. Voy a colocar este aquí. Coloqué mucho, menina. Mami, venga. ¿Listo? Vamos a pegar aquí. No es limpia con la ropa. Ahorita. Este. No te dañes porque tengo coca mucha. Con ese, espálielo. ¿Así? Sí. El número. El cero. Este. Hay mucho. Se espallate, mami. Dele, pues, espalle y en ese.
Colócalo aquí en esta ruedita, en el medio. Aquí, aquí. Al revés, mami. Es así. Ya va, mi amor, ya. Ahí. Ahorita este. Ahorita este, mami. 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 Ajá, ese. ¿Te gustó, hija? ¿Esos son qué? Números. Una. Colores. Colores. ¿Y este qué? ¿Ese qué? Este. Este. Te amo. Símbolo. Sí. Círculo, círculo. ¿Y este? Cuadrado. Cuatro. ¿Y este? Triángulo. Okay. Ese para él estudiar. Alexia, dice ahí. Alexia, Patitina y Guille y Richard. Chao. Ya nos vemos. Te amo. No, no se suba ahí, mi amor. Estoy saliendo, pessoal. Tengo que ir buscar un caballo serrano para de no ficar mucho tiempo lá en Santa Bárbara. Tau bula. Voy a dar una caminada. Aquí a casa del señor Cupertino. Y voy y por la. Este ahí es Humillo que están cuidando a filhas de Chuchi do compadre Javier, porque ese Emilio es con de Chuchi do compadre Javier. Entonces un día cuidan los filhos de Chuchi, otros días filhos de compadre Javier. Están las meninas y los meninos cuidando. Gracias a Dios que no ten sol, pessoal. Estaba caminando, está tranquila. Porque no está muy quente. Hoy es día de o pessoal cargar las colechas. Que le hacen de apio, que es a mandioquina brasileira, feijón, pimienta. Les llevan la para Santa Bárbara, para Olloni, que es quien carrega a segunda feira para llevar a terza feira. Entonces les llevan los caballos y están acostumbrados, ¿no? Los caballos también. Entonces les van, llevan, voltan, llevan más y así. Todas a segunda feira es así o camino por aquí. Yo decí pelo camino, por lo atalio que tiene, y ahí adiante lo pesó a la de Santa Rosa, que está cargando apio. Ese atalio es bien más experto, tal cual veo vos sozinha y paso por ahí. Ahora comienza su vida pessoal até Santa Bárbara. Já vou na subida que vai para Santa Bárbara e o pessoal está chegando agora na ponte com os cavalos carregados de apio. Eles vêm devagar, os cavalos andam devagar na descida. No plano eles andam mais rápido e na subida também andam super rápido. Son caballos acostumbrados y el pessoal también. Llevan de a dos, tres animales, una persona sola. Son personas acostumbradas y los caballos ya conocen el camino. Pasando ahí los caballos, ya llegué a Santa Bárbara. Unos ya pasaron adelante, otros bien atrás con caballos cargados. Ahora voy a abrir aquí a garaje, buscar un óleo y ya voy a colocar a Cela en el caballo y voltar para casa.
Aquí vamos, pessoal. Serrano y él. Y le para algunas veces. Anda bien tranquilinho, devagar. Ahora voy llegando a la entrada de San Antonio, que es un sitio 4 y más. Que en este final de semana, si Dios quisiera, a gente baila. Voltando ya para casa, nubes pasando, está con sol. Ayer que iba a comenzar a lluvia cuando estaba voltando, cuando iba a salir la de Santa Bárbara. Ahí está una tarde muy bonita. Ahora voy llegando ya a la casinha donde da para ver a Cachoeira. Después llego a la casa de Chucho, ya luego, luego en casa. Eso es bien rapidinho. Yo demoro una hora y 20 minutos para llegar en casa. Y con un caballo voy a llegar. Llegando en casa ya. Vamos, Serrano. Vaya para allá, mami. Para allá donde está Georgia. Vayan pues, que ahí voy a desensillar. Vamos. Vamos, Serrano. Cuatro, cinco, seis, siete. Le pongo tres. Bajo el cuatro. Porque ya multiplicó con el cuatro. Eso. La profesora de eso yo me lo enseñó porque me había equivocado. En el colegio de eso. Cuatro que me dé tres. Oye, actividades de todos es matemática. ¿Sí? Qué bueno. Dos por ocho, 16. Treinta y dos. Hay tres que son nueve, sí. ¿Verdad, mami? ¿Dos por cuánto? 4 por 8, 32, le bajo 2. Ajá. Y así es más fácil porque hay 32. Claro. Así es más fácil. Y mire, aquí le bajo 9. Ajá. Algo que dé 4, que dé. Un número multiplicado por 4 que dé 29. 4 por 4, 8. 4 por 4. Y ahí dice 4 por 7, 14, 28. Sí, sí. Uh-huh. 4 por 7, 28. Le bajo 1. Le bajo el 9. Al 29, 1 y le baja el 8. Muy bien, Jordani. Y vos, Sebastián, estás haciendo sumas llevando unidades, ¿sí? Y a Georgia suma. Suma de unidades. Dos más. Cada faz unos dos días yo la ve a alfombra a las meninas. Y oye, fue a alfombra dos meninos que tuvimos que lavar. Que estas ropas ya deben estar secas. Está un coco, oye, les no fueron conmigo la para Santa Bárbara. Margaritas marroquinas de estas aquí. Allende, oye, que la inda ficó grande. Y allende pegó varios galos de ella para plantar na. Para plantar la no nuevo jardín que allende fez na llegada de la casa. Un jardín que a gente ya hacía tiempo que queríamos hacer y ainda no teníamos feito, gracias a Dios dio para hacer el día que finalizaron toda la cobertura del forno y todo. Esa gallina, pessoal, incrível como ella está cuidando súper bien los pintinhos, tiene 10 pintinhos, una maravilla. Y aquí, una gallina. Hay una princesa linda que ya falta poquillos días para ella hacer aniversario. ¿Cuántos años usted va a hacer? ¿Cuánto es eso? Tres. ¿Cuántos? Tres. 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 Y tengo un catahuaco. Como mi amor. Después vas a cumplir así. Show. Como mi mamá.
Yo tengo 24. ¿Y te va a cumplir cuánto? 25. ¡Opa! ¡Ay, mami, no me toques este dedo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué aconteció en ese dedo? Me machuqué. ¡Ay, ay, ay! Ten que... Una pega. A ver, Alexia, ¿vos se siente saudades do papai? ¿Ah? Sí. ¡Muitas! Sí. ¿Y dónde está o papai? Patimote. Patimotes. Y mamá trae esta piedra. ¿Ah? Mamá trae esta piedra. Se monta en esa piedra. Ay, 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 cuidado, cuidado. Esa, pesal, esas flores ahí que parecen como campanas, ¿cómo se llama eso? Campanas, no, este. No, campanas, sí, además. Pero así. En Brasil no lembro cómo que llames ahí. Las hizo ahí, crece mucho. Y eso crece mucho, le hizo que eso va a fechar mucho a visión de la llegada de la casa. Ahí, tenemos que tirar esa folia de ahí. Sí, 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 está mucho en el camino. El caballo en esta mañana no quería salir ahí por esa folia que estaba ahí. Bueno, las plantas aquí están bien de agua, ontem. Teve una pequeña... Pasa por aquí porque mi mamá me pega. ¡Ay, ay, ay! Y yo duro. Ajá. Y estaba por eso ontem a tarde a gente no colocó agua. Oye, si no ten lluvia, mañana tenemos que colocar agua. Cedo en esas plantas ahí. Y el gatiño que gente con un gatiño pequeño que gente. Más no fique tan la vera de ese muro. Y por ahí no puede ir porque está o forno acceso. ¿Puede venir? No, no, no. No, ahí no puede. No, porque ahí te puedes caer. No puedes ficar ahí perto. Ole, ahora perdió gato que Alexia. Que iba a mostrar o gatinho. Ah, la está él. O gatinho preto que a gente va a ficar con él. ¡Qué voy, lindo! Él es muy lindo, muy experto también. ¡Meu Deus! A gente está todos los días. Mire, a recoger todos esos bambús. ¿Oíste? Ahorita voy a sacarlos de ahí donde está perto de fuego y vas a colocarlo en el lugar. ¿Está oye? Sentimos nuevamente aquí. ¡Aquí! ¡Nossa, meu Deus! Esa leña sí faz brasa. ¡Qué show! Con ese sí daba para hacer un pan con esas brasas ahí. ¡Qué maravilla! ¡Cómo ten de brasas! Ya va. Más Andreina está cargando leñas porque ya tiene pocas leñas. Eche para allá, mami, eche para allá. Y... Oye, colocamos fuego para él secar, bien. Oye, so que de este lado aquí, él ya está seco. Y a gente va a tener que tampar esas frestas que tiene ahí porque está saliendo fumaza por ahí. A gente va a tener que tampar, más para eso vamos a dejar él secar bien. Ya hacía, yo acho que unos 2 días que uno colocaba fuego ahí en el forno. Y oye, antes de salir la para Santa Bárbara, colocamos fuego ahí. Y ya, oye, ya no vamos a colocar más porque ya con ese da para ir secando. Todos los días la gente está colocando fuego en ese forno. Mira, no, ahí no. Colóquelos para allá, donde están las otras maderas, allá. Vamos que yo te digo dónde es. Vamos pues. Allá, mira, allá donde están las otras maderas. Venga por aquí, mami. Por aquí, allá donde está... las otras maderas. Y aquí, este el día que estaban limpiando aquí. Las cañas, tienen unas cañas que cayeron, no yo. No, mi amor. Allá, mira, allá están unas maderas, ¿estás viendo? Tienen unas cañas, no yo. Y aproveitamos y pegamos ya. Y estamos, dejamos ellas aquí. Vamos a dejar más unos 3-4 días para ellas secaren bien a casca. Y después, si vamos. Moerna, no hagan gorra de moer caña. ¡Ahí mismo! Parece que va a tener lluvia, pessoal.
Yo cuando estaba allá en Santa Bárbara, yo falei, no sé, voy a pegar chuva porque comenzó a oscurecer, ficar frío y yo achei que iba a tener chuva, más gracias a Dios no pegué chuva, no camino y a criançada tampoco que estaba para escuela. Ellos ya hicieron las actividades, todo. Está todo una maravilla. Mañana tengo aula nuevamente. Todos estos días va a tener aula. Está eso es bom. Que les y que les van a tener aula seguido. Ay, hola, gato. Los dos pretos. O negriño y o gatiño. Y aquí los patos. Lindones y comelones, porque les comen todo tipo de plantas. A gente tiene que ficar atento, porque les son bagunceros. Esos son ya nacidos aquí. Están súper grandes, súper lindos. Una maravilla. Gatito, no comes flores. No se coman flores, ¿verdad? Ay, ah, azaleas, pessoal. Tiene tiempo que las están... Hola, Suadale aquí está comenzando a crecer y las galinas y los patos, ellos hacen bagunzas con esas dalias. Ellos comen. Un brinco de princesa aquí lindo, a lavanda, margarita marroquina. Y aquí sí que ellos no llegan, hola, eso. Aquí ellos no llegan y la dalia está súper linda, creciendo súper bien. Yo no sé qué cor es esa ahí, yo que es blanca, más tiene una cor laranja también. Y amarela, que son súper lindas las dalias. Yo gosto mucho de las dalias. Solo que ellas a veces fican secas un tiempo y demoran para dar flor. Mas cuando ellas comienzan a dar flor, ellas duran un buen tiempo y eso fica lindo. Y aquí finalizamos más un capítulo de la novela de la vida real. Nos vemos en el próximo video. Grande abrazo para ustedes. Buenas noches y todo de bueno.